presidente, señorías. Mañana hará exactamente medio año y 20 días desde que Pedro Sánchez dinamitó el pacto educativo, con una excusa peregrina que ni siquiera el PSOE cumple en aquellos lugares donde gobierna y generando por segunda vez una enorme frustración en la opinión pública y en la ciudadanía española. Y digo una por segunda vez porque la primera vez había sido el Partido Popular quien no había firmado el intento de pacto educativo de Ángel Gabilondo. Dos oportunidades perdidas que la ciudadanía ni debe ni puede olvidar. Porque miren ustedes, en educación, cuando no avanzamos, estamos retrocediendo. La degradación del sistema educativo es endémica. Y como ejemplo, las cosas que hemos visto últimamente en las portadas de los periódicos en este país. Podría mencionar muchas cuestiones, pero el inmovilismo de años ha hecho que tengamos un currículum obsoleto que no se ajusta a las necesidades educativas de los niños y niñas. La falta de generosidad y la falta de proyecto ha hecho que tengamos un sistema con unas terribles desigualdades territoriales. La relegación de determinadas herramientas como la alta inspección educativa ha hecho que nuestros niños en estos momentos se vean indefensos ante posverdades, falta de rigurosidad o incluso desacatos o vulneraciones constitucionales. Desde hace años el sistema educativo, queramos verlo o no, está tomando una deriva peligrosa. Y digo una deriva peligrosa en primer lugar porque hay un debate partidista donde a determinadas fuerzas les gusta de vez en cuando sacar las cortinas de humo de la concertada y la religión, la concertada y la religión, trufadas con concesiones a los nacionalismos, pero además con una política de parcheado donde se regodean en la mediocridad. Señores, en educación no basta con que no retrocedamos en los indicadores porque el tiempo corre en contra de nosotros. En Ciudadanos llevamos diciendo desde hace tiempo que se necesita hacer cambios fundamentales. Uno de estos cambios fundamentales que hay que hacer es en el profesorado, efectivamente. El profesorado es, junto con el alumnado, el alma del sistema educativo. Tenemos en este país profesores encomiables que han hecho que el sistema haya sobrevivido a muchos envites, incluso provocados por los políticos, y que, sin embargo, no se han visto atendidos como se merecían durante años por el bipartidismo. Hoy hay titulares e interinos que se sienten poco reconocidos y que tampoco tienen facilidades para ejercer su labor. 200.000 profesores se van a jubilar en esta década y tenemos una oportunidad de oro porque el recambio generacional da una oportunidad maravillosa para hacer cambios. Nosotros lo tenemos claro, fíjense si lo tenemos claro, que fuimos nosotros quienes presentamos la propuesta para el cambio en la selección del profesorado, pero también negociamos el cambio en la carrera y tampoco estamos de acuerdo con el sistema de oposiciones que hay en la actualidad. Señores del PP, a mí me sorprende la propuesta que hacen ustedes hoy porque me choca con la insultante inacción que ha tenido su gobierno con respecto a las cuestiones educativas. Insultante inacción no solamente porque no cumplieron con el acuerdo de investidura donde se habían comprometido a desarrollar el DIR educativo, sino porque también han hecho una terrible dejación de funciones que creo que puede tener hasta un sentido doloso. Y voy a aprovechar aquí, voy a contestar también a algunos de los compañeros que han hecho alusiones antes cuando hemos expuesto la proposición de ley y voy a explicar por qué es necesario. Miren ustedes, en mayo de este año, el molt honorable conseller de Ensenyament, el señor Méndez de Vigo, sacó una convocatoria con el 155 para contratar a 3.000 profesores en Cataluña que no cumplían con el requisito del máster del profesorado. Eso sí, tenían el C1 de catalán. Una convocatoria que no estoy haciendo pública yo, que está denunciada ante el contencioso administrativo por CESIF y que yo considero que además vulnera gravemente los principios de calidad y de igualdad que ustedes proponen en estos momentos. He preguntado a la ministra actual de Educación por qué va a hacer con esta convocatoria, que es presumiblemente irregular. No me ha contestado, supongo que estará buscando la respuesta como estaba buscando otras cosas.
Miren ustedes, señores del Partido Popular, nosotros creemos en la mejora de la calidad del sistema del profesorado y vamos a transaccionar con ustedes y vamos a apoyar esta propuesta. Pero nosotros lo creemos con dichos y con hechos, en la oposición y si alguna vez somos gobierno, y queremos que salga adelante. Todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad del profesorado, con mejorar sus garantías laborales, va a tener nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque eso supone garantizar la calidad del sistema educativo. Y la calidad del sistema educativo nunca va a ser superior a la calidad de sus profesores y de los alumnos que lleven. Muchas gracias.